Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Acuerdan Cuba y Estados Unidos mantener diálogo constructivo sobre temas migratorios. Conversarán ambas partes mañana sobre restablecimiento de relaciones y otros temas de interés bilateral. Sepultada la destacada actriz de la radio y la televisión, Marta Jiménez Oropesa. Afirma Nicolás Maduro que la derecha venezolana vuelve a fracasar en sus planes desestabilizadores. Representantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos realizaron este miércoles la 28ª ronda de conversaciones migratorias en el Palacio de Convenciones de la capital cubana. La delegación de nuestro país estuvo presidida por Josefina Vidal Ferreiro, directora general de Asuntos de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por la parte norteamericana, el subsecretario asistente del Buró para los Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Edward Alex Lee. Al término de las pláticas, ambos brindaron declaraciones a la prensa y ratificaron el interés en continuar con este tipo de intercambios. La directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Barreiro, dijo que la reunión se efectuó en un ambiente constructivo y se evaluaron aspectos de las relaciones migratorias, incluyendo el cumplimiento de los acuerdos vigentes. La parte cubana ofreció información que demuestra la marcha satisfactoria de la implementación de los nuevos procedimientos migratorios cubanos contenidos en la política migratoria de nuestro país, que fue actualizada en enero del año 2013. También analizaron los resultados de las acciones emprendidas por ambas partes para enfrentar a la inmigración ilegal, el contrabando de personas y el fraude de documentos. La delegación cubana reiteró su preocupación por las políticas de pies secos y pies mojados y de la ley de ajuste cubano, las cuales continúan siendo el principal estímulo a la emigración ilegal. Y trasladamos, por último, nuestro rechazo a la continuidad de la política dirigida a alentar a profesionales y técnicos cubanos de la salud a abandonar sus misiones en terceros países. En tanto, esta es una práctica censurable de robo de cerebros que además intenta privar de recursos humanos vitales a muchos países que se benefician de la colaboración cubana. Y esto señalamos que no se corresponde con el contexto bilateral actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La delegación cubana ratificó su profunda preocupación por la situación de la sección de intereses de Cuba en Washington y su oficina consular, que como resultado del bloqueo está próximo a cumplir un año sin servicios bancarios. El representante del gobierno norteamericano y subsecretario asistente del Buró para los Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Edward Alex Lee, manifestó su satisfacción por el ambiente en que se desarrollaron las conversaciones. Calificó como productivos los diálogos de este miércoles porque se identificaron oportunidades reales para continuar los acercamientos. El diplomático transmitió el compromiso de su gobierno con una migración segura, legal y organizada. Sin embargo, dejó claro que no hay intenciones de modificar la ley de ajuste cubano y la política conocida como pies secos, pies mojados. Mi gobierno está totalmente comprometido a mantener la ley de ajuste cubano y las políticas relacionadas con migratoria, que normalmente se la conoce como pie seco, pie mojado, sigue en efecto. Y además de la ley de ajuste cubano, son las que siguen guiando la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba. Lee dijo que ambas partes analizaron la propuesta de su gobierno de repatriar a Cuba un grupo de personas calificadas como excluibles porque cometieron actos delictivos o no son aceptados por la sociedad estadounidense.
la voluntad de conciliar diferencias partiendo de los puntos de interés común prevalecerá también este jueves cuando se lleven a debate aspectos esenciales para normalizar los vínculos bilaterales como la apertura de embajadas en La Habana y Washington. En la sesión de la tarde, las delegaciones de Estados Unidos y Cuba analizarán aspectos de beneficio mutuo como la cooperación para enfrentar epidemias, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Néstor Patiño y Luis Miguel Cabrera para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en los minutos finales del Estelar transmitiremos íntegramente la conferencia de prensa ofrecida por los jefes de las delegaciones de Cuba y Estados Unidos que participaron en las conversaciones migratorias que se efectuaron en la mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana. El inicio de estas conversaciones bilaterales para restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha generado un enorme impacto mediático. Nuestro equipo de prensa que asistió a la ronda de conversaciones migratorias de este miércoles recogió algunas opiniones entre los reporteros cubanos y extranjeros. Los ojos del mundo están puestos en este momento sobre La Habana y yo pienso que no es casualidad. En distintas oportunidades y en distintos escenarios a nivel internacional, por ejemplo en Naciones Unidas, solamente Estados Unidos e Israel se han opuesto a que el embargo continúe. Entonces yo pienso que el mundo entero está esperando que Cuba tenga esta apertura, como te decía, en beneficio de los cubanos que están en la isla, los que están fuera de la isla, que al fin y al cabo son 90 millas nada más, son el mismo pueblo. Y el mundo quiere acogerlos también. Las conversaciones marchan bien, son respetuosas, pero bueno, lo que hace falta es resultados. Porque, y yo creo que quizás de ahora en adelante vamos a ir encontrando a lo largo del camino resultados, quizás no los que esperamos, quizás no los que queremos, pero van a ir habiendo resultados poco a poco y vamos a llegar a la meta. Yo particularmente siento un poco de tensión, un poquito de tensión, pero mucho menos que yo lo imaginaba. Lo que está pasando en estos momentos, ¿cómo lo valoras? Un momento histórico. Estoy contenta de estar aquí en realidad. Muy importante para el mundo entero, pienso. Se está tratando de unir brechas que son muy amplias. Creo que ambas partes saben que hay mucho trabajo por hacer. Pero creo que las cosas se van a mover muy rápido este año. Será un buen año para Cuba y Estados Unidos. Y a propósito del inicio de las conversaciones oficiales entre Cuba y Estados Unidos generó gran interés y repercusión en todo el planeta. El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, destacó la importancia del inicio de las negociaciones hacia la normalización de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos. Indicó que el hecho político merece ser destacado hasta por las consecuencias que tendrá en la región y el mundo. En medio del anuncio de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, pidió a sus socios europeos acelerar las negociaciones con La Habana para cerrar un acuerdo de diálogo político y de cooperación. Cadenas de televisión como Rusia Today, la alemana Deutsche Welle, TV Española, Telesur y televisoras de Estados Unidos, además de emisoras de radio y medios impresos de todo el mundo, siguen atentos el desarrollo del histórico acontecimiento, al que califican como un instrumento útil y necesario para buscar el fin de más de medio siglo de distanciamiento. El diario La Nación de Argentina agrega que el diálogo tuvo un provechoso intercambio de opiniones sobre cuestión migratoria. El rotativo venezolano El Universal titula su artículo Estados Unidos y Cuba se congratulan por productivo primer día de conversaciones. Adán Morel, Redacción Internacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este miércoles su mensaje anual a la nación desde la Asamblea Nacional. El mandatario se refirió a importantes aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante 2014 y anunció importantes medidas para enfrentar la guerra económica de la derecha. El mandatario venezolano refirió que en 2014 fue necesario enfrentar una vez más los planes desestabilizadores y la violencia de la derecha. Una vez que con la victoria en la mano convoqué a amplios procesos de diálogo político con todos los sectores
políticos, sociales y económicos, nadie podía, en su sano juicio, si de democracia se trata, esperar que la respuesta que se impusiera a vastos sectores de la oposición venezolana fuera nuevamente la violencia, la conspiración, la carta escondida. Pero así fue. Expresó cómo la estrategia utilizada por la derecha venezolana por más de 15 años fue derrotada por la revolución bolivariana. Tratando de aprovecharse de dificultades inducidas y creadas para generar procesos desestabilizadores. 15 años de fracaso de la misma estrategia. Yo les puedo decir hoy aquí. No solamente de fracaso político, también de fracaso humano. Al cierre de esta emisión, continúa el informe del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional de Venezuela. Orlando Lancis, Redacción Internacional. Y la toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Evo Morales, comenzó este miércoles con 4 rituales andinos en la ciudad milenaria de Tiwanaku, a 71 kilómetros de La Paz. El mandatario recibió una vez más los bastones de mando de los pueblos indígenas como su líder político y espiritual. Es un acto que se lleva a cabo siempre un día antes de la toma de mando oficial. Morales señaló que para su país hoy es un día de reafirmación, identidad, revolución democrática cultural y tiempos de retorno al equilibrio y a la igualdad. El actual jefe de Estado iniciará mañana su tercer mandato para el periodo constitucional 2015-2020. A la ceremonia oficial asistirán los presidentes Rafael Correa de Ecuador, Dilma Rousseff de Brasil, Nicolás Maduro de Venezuela, Horacio Cartes de Paraguay, Luis Guillermo Solís de Costa Rica y Anthony Carmona de Trinidad y Tobago, entre otros. La delegación cubana la encabeza la vicepresidenta del Consejo de Estado y miembro del Buró Político, Mercedes López Acea. Saludos amigos del deporte. A 299 asciende la cifra de deportistas cubanos que tienen asegurados sus boletos para los Juegos Panamericanos de Toronto en julio próximo, según confirmó esta tarde Jorge Polo, vicepresidente del INDER, en reunión con la prensa nacional. El dirigente precisó que esta cifra es la del total de atletas que hasta el momento han clasificado para los Juegos, después de confirmarse con las federaciones de cada deporte. No obstante, aún quedan opciones de aumentar ese número de boletos para la justa que se va a efectuar en nuestro continente, prevista para efectuarse entre el 10 y el 26 de julio. El pasado 24 de diciembre se realizó el chequeo inicial de la preparación, donde se hizo la primera aproximación de los propósitos competitivos de nuestra comitiva. Y de la pelota, Granma y la Isla dividieron al tiempo que Ciego de Ávila, con buena labor de Ismael Jiménez, derrotó a Artemisa 6-3. A primera hora, Granma noqueó a la Isla en 7 entradas, 15 carreras a 2. Los alazanes ligaron 16 indiscutibles, de ellos la mitad entre Guillermo Avilés y Jordani Samón, ambos en tarde perfecta de 4-4. Samón sobresalió con 3 boletos, es decir, 3 dobles y 4 impulsadas. Otro destacado fue Urmaris Guerra, de 3-3 e igual número de remolques. Ganó Lázaro Blanco, primero en llegar a 10 victorias. En el segundo, los Piratas se desquitaron con éxito de 5-4. Dani Aguilera, que sigue invicto, ganó por séptima ocasión, y Carlos Juan Viera encajó su fracaso número 7. Honroneó Yusnier Ibáñez. En el choque, la defensa granmense fabricó una jugada de triple play, la primera del campeonato. Con la división de honores, los alazanes momentáneamente están situados a juego y medio del puntero Matanzas. Ciego de Ávila igualó su compromiso frente a Artemisa, apoyado en impecable picheo de Ismael Jiménez, quien, después de permitir 3 anotaciones en la primera entrada, de ellas solo una limpia, retiró a 17 rivales por su orden. Fue la séptima sonrisa de Ismael contra 3 fracasos. El pitcher perdedor resultó Josbel Alarcón. Hubo juego salvado para Junier Cano, su tercero. Los Tigres dispararon 17 imparables, con destaque para Ariel Borrero, de 5-4, 2 dobles y 3 impulsadas. Ya juegan desde las 7:15 en el Capitán San Luis, Pinar y Matanzas, y en el Latino, Industriales frente a Olín. Deportes, emisión estelar.
Gracias, Marcial. Los trabajadores de la refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba enfrentan importantes retos productivos en 2015. Algunos de ellos están vinculados con obras que se proponen los santiagueros en saludo al 500 aniversario de la ciudad. Este colectivo se caracteriza por el cumplimiento de sus planes anuales de producción. El sobrecumplimiento del plan de negocios con un importante aporte a la economía del país por 5 años consecutivos avalan a un colectivo que unido conoce y participa activamente en la producción eficiente de la refinación de petróleo y sus derivados. En el año 2014, por ejemplo, la refinería de petróleo santiaguera cumplió al 107% los niveles productivos con eficiencia energética, disminución de las pérdidas y un alto rendimiento de los productos claros. En tal sentido, los trabajadores, como protagonistas de la producción y sus resultados, son sus beneficiarios directos. En correspondencia con lo que seamos capaces todos de producir, de hacer un esfuerzo por mantener, por cumplir y sobrecumplir nuestros planes, porque esto se refleje en el valor agregado bruto. A partir de ahí serán los ingresos que los trabajadores percibirán y precisamente en las discusiones que comenzamos a realizar de la presentación del plan de negocios y del sistema de pago asociado al cumplimiento del plan y hemos visto materializado realmente en los resultados el esfuerzo de los trabajadores. Conocen cuáles son los aspectos que influyen en el valor agregado, los gastos que tenemos ¿para qué? Para obtener mejores resultados productivos y a su vez ellos tener, o nosotros los trabajadores tener mejores ingresos. La refinería de petróleo Hermanos Díaz de Santiago de Cuba tiene para el 2015, junto a su plan económico, el compromiso del asfalto para los viales de la ciudad, principal aporte de su colectivo al cumpleaños 500 de la Villa y el aniversario 62 del Moncada. Daine Fonseca Moya y Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La producción de cilindros para gas que se utiliza en el mercado nacional y para la exportación la asume por completo la unidad empresarial de base Noel Fernández de Matanzas, perteneciente a la empresa de recipientes metálicos de Occidente. La producción de cilindros para gas de 10 kilogramos creció en la provincia de Matanzas en 40.000 unidades durante 2014 con respecto al año anterior, para completar más de 236.000. El incremento estuvo vinculado a la creciente demanda del envase en varias provincias del país, producto de la venta liberada de gas licuado, además del resto de los encargos para el sector estatal. Para este año, la fabricación debe sobrepasar las 220.000 unidades a partir de la estabilidad en la materia prima y la fuerza de trabajo. La fábrica es una línea continua donde cada proceso depende de la anterior. Por lo tanto, tenemos que estructurar muy bien la fuerza de trabajo para que esta línea no falle. Para eso nosotros hemos creado un tercer turno que se encarga de suplir las deficiencias que hemos tenido durante todo el día. La unidad matancera también tiene compromisos de exportación hacia Venezuela, los cuales deben alcanzar este año los 60.000 cilindros de 10 kilogramos. Estamos enfocados principalmente en una mejora de la línea productiva. Nosotros en la línea de soldadura aprobada ya el aumento, la compra de una importación de 5 máquinas de soldar, así como un incremento sostenible del plan de importaciones de piezas de repuesto de 330.000 pesos, que nos van a apoyar en la mejora de todo el resto del equipamiento de la línea de kilogramos. La reparación de los cilindros de 10 y 45 kilogramos también es una línea de gran importancia para la entidad matancera, pues permite sustituir importaciones a partir de la reutilización de estos envases durante 5 años más con soluciones nacionales. Este cilindro se le da una reparación completa aquí, se vuelve a hacer todas las pruebas, se pinta, se le pone válvula nueva y es un cilindro que está apto para circular en el país ya también, con toda la garantía de calidad. También se suman la fabricación de extintores de diferentes tipos, línea que espera por mejoras tecnológicas durante 2015 para incrementar los 37.000 fabricados el año anterior. El compromiso del colectivo resulta determinante para cumplir los planes productivos de la única entidad en el país que produce cilindros para gas destinados tanto a la demanda nacional como a la exportación. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos?
Seguimos con calor por el día y también con bastante sol, solo algunas nubes, algún chubasco aislado en horas de la madrugada a la mañana en zonas de la costa norte del extremo oriental de nuestro territorio nacional. Y así va a continuar el tiempo mañana jueves y también el viernes y hasta el sábado, porque el sábado todo parece indicar que va a llegar un frente frío, los vientos se van a poner del norte y entonces comenzará a bajar la temperatura para un día, domingo, lunes y martes invernales. Así que todavía falta tiempo, ya veremos, pero para mañana jueves pues tendremos un día que amanecerá con sol y algunas nubes en la parte occidental, con algún cielo parcialmente nublado en la costa norte. Y en cuanto a las temperaturas, en la llanura van a matarse entre 14 y 16 grados y 18 y 19 para el resto. En la tarde la temperatura subirá a valores de 29, 28, 27 en La Habana y 30 en Matanzas, mientras que hará cielo parcialmente nublado y poca posibilidad de lluvia. En cuanto a la zona central del territorio nacional, tendremos también una mañana de mucho sol, cielo parcialmente nublado en la costa norte, mínimas 17, 19 grados, máximas por la tarde con valores de 28 a 30 grados, también con cielo parcialmente nublado, algún chubasco aislado. Y con respecto a la zona oriental del territorio nacional, ahí puede amanecer con algunos nublados en zonas de la costa norte, algún chubasco aislado, y en el resto sobreabundante, con temperatura mínima por la madrugada de 19 y hasta 21 grados Celsius. Y por la tarde, bastante calor, máximas de 29, 30 grados, llegando a 31, 32 en la porción suroriental, cielo parcialmente nublado y algún chubasco aislado. Y en los próximos tres días, miren, para el sábado, pues un frente con algunos chubascos y lluvias a su paso, mientras que en el resto habrá solo algunas nubes y algún chubasco aislado en la costa norte del centro y oriente del país para el domingo. Pero con respecto a las temperaturas, miren lo que va a ocurrir, temperaturas altas, pero van a ir bajando el domingo. Ya desde el sábado, con la entrada del frente, vientos del norte, empieza a bajar la temperatura. Domingo, un día invernal en el occidente y también en el centro del país. Y para el resto de los días siguientes, también tendremos condiciones invernales en casi todo el territorio nacional. Así que, mis amigos, este es el tiempo y les deseo que pasen una noche muy feliz. Hasta mañana. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, reiteró hoy que se requiere un diálogo directo sobre las cuestiones entre el gobierno de Kiev y las autoridades de Donbass, y este debe ser facilitado por negociaciones en todos los formatos. Según Lavrov, los habitantes de Ucrania deben determinar su propio futuro. Sobre la compleja situación en el país centroeuropeo trata el siguiente comentario de nuestra periodista Daisy Gómez. Buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches para todos. La sangre vuelve a correr en el sureste ucraniano. Más de una treintena de civiles han muerto desde el viernes último. Precisamente ese día, cuando estaba prevista una reunión en Minsk para concretar un nuevo cese del fuego, la artillería pesada y bombarderos del ejército comenzaron una ofensiva contra Donetsk. Pero no está claro el porqué de esta intensificación de los ataques, así como del aumento del presupuesto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto y del reclutamiento obligatorio de 100.000 reservistas, tanto hombres como mujeres, cuya primera etapa comenzó ayer. Sin embargo, las familias ucranianas están hartas de esta guerra, como evidencian las siguientes imágenes. Afirman que el reclutamiento tiene que ser para todos, incluyendo a los hijos de oligarcas y corruptos. Otros ven al presidente ucraniano Piotr Poroshenko como un enemigo y dicen que los ricos podrían salvarse pagando, mientras que los pobres estarán obligados a desertar. Las situaciones militares se queman como expresión de rechazo a un conflicto donde a los generales se les acusa de ineptos y los soldados mal entrenados llenan los cementerios que se extienden en el sureste. El llamamiento al servicio militar de este enero es extraordinario porque los habituales se efectúan en la primavera y otoño.
No por casualidad, también el viernes último, la embajada de Estados Unidos en Ucrania acusó a las fuerzas de Donetsk y Lugansk de violar los límites territoriales. La realidad es que los partidos de la guerra, apoyados por Occidente, siguen apostando a una salida militar, a pesar de que la economía ucraniana se haya muy debilitada. Pero la peor parte la sufren los más de 5 millones de personas del sureste que tratan de sobrevivir a los ataques del ejército y que carecen de servicios vitales como el suministro de agua y electricidad en medio de temperaturas que promedian los 10 grados bajo cero. Ellos dependen en gran medida de la ayuda humanitaria que Rusia les pueda hacer llegar. Ante esta situación es real la denuncia de que allí se está cometiendo un genocidio, aunque Occidente vire la cara y siga apoyando a Kiev. Gracias por su amable atención. Buenas noches. Hoy fue sepultada en el cementerio de Colón la primerísima actriz de la radio y la televisión cubanas, Marta Jiménez Oropeza, Premio Nacional de la Radio y Premio Nacional del Humor. Sendas ofrendas florales de Fidel y Raúl se sumaron al homenaje rendido por familiares y amigos a la inolvidable actriz Marta Jiménez Oropeza, fallecida este miércoles a la edad de 95 años. Más de 6 décadas avalan la trayectoria de esta mujer, que destacara por igual en la actuación, la docencia y la realización radial. Tuve la dicha inmensa de vivir al lado de esa gran mujer durante 20 años. Y conocerla personalmente como ser humano, sus condiciones, como mujer, como madre, siempre con una sonrisa, se sobrepuso a muchos golpes que tuvo. Trabajar junto a una persona y una actriz maravillosa fue algo que para mí constituyó un privilegio. En algunos programas nos dirigió una magnífica directora y una persona excepcional. Una gran carrera, excepcional, todo lo que desarrolló, todo el legado que nos dejó como actriz, como directora, como locutora, como recitadora. Realmente dirigió y enseñó como profesora, tuvo una labor de magisterio, hay que reconocer, fueron 36 años que estuvo dando, impartiendo cursos de actuación, voz y dicción, y formó a muchísimas generaciones de actores, directores, actrices, que realmente son grandes, grandes figuras y grandes directores de la radio y la televisión, y de los cuales ella vivía muy orgullosa. Entre otros reconocimientos, Marta Jiménez Oropeza había recibido los premios nacionales del humor y de la radio. Alfonso Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el director de Teatro El Público, Carlos Díaz, recibirá mañana el Premio Nacional de Teatro. La ceremonia oficial conmemora el Día del Teatro Cubano. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Y numerosos trabajos presentará Cuba en el Congreso Internacional Pedagogía 2015 relacionados con la educación primaria y secundaria. Ello se debe a la importancia de esa etapa de su vida en la formación de valores y hábitos de estudio en los niños y jóvenes. La periodista Ludmila Talancón nos acerca a algunas de esas investigaciones. El papel de la comunicación en la formación de los adolescentes de secundaria básica es el tema de la máster Darbelis Camacho. En tanto, Ada María Pérez elaboró 25 ejercicios que desarrollan la competencia ortográfica en el primer ciclo de la primaria. Esas actividades pueden utilizarse en las clases de lengua española y también en los turnos de ejercitación. Se ha trabajado en la preparación de los docentes y se está aplicando en el Consejo Popular Guajay con un resultado satisfactorio. Odel Quisnoda aplica su investigación en la formación de maestros en la Escuela Pedagógica Salvador Allende. Se trata de 10 talleres metodológicos que vinculan las diferentes manifestaciones artísticas en el desarrollo de la primera infancia. Como la música, la plástica, la literatura, el teatro, para elevar también el nivel cultural de estos estudiantes, que le va a servir una vez que estén en la práctica, porque los niños, precisamente con los que ellas van a trabajar,
el fin de esta educación preescolar es lograr el desarrollo integral posible de cada niño y a su vez deben estar preparadas integralmente también para poder trabajar con los niños. Pedagogía 2015 reunirá otra vez en La Habana a partir del próximo lunes a personalidades y docentes de todo el mundo con el fin de intercambiar sobre las mejores prácticas que permitan una educación de mayor calidad y accesible para todos. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para la población haitiana, la educación tiene gran importancia. Representantes de la UNICEF que han visitado el país destacan que, a pesar de las dificultades económicas de esa nación, se buscan alternativas para mejorar el sistema educacional. Precisamente, una delegación haitiana estará presente en el Congreso Internacional Pedagogía 2015, que se iniciará en La Habana el próximo lunes. Lograr una educación de calidad para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio es uno de los grandes retos que enfrenta hoy Haití. Y así lo destacó el ministro de ese sector, Nesmi Manigat. El desafío es grande, pero creo que podemos superar los desafíos que tenemos hoy. Tenemos que mejorar el proceso. Haití se compromete a trabajar. Según recogen diversos informes, antes del terremoto, hasta las familias más pobres gastaban un 70% de sus ingresos en las cuotas escolares de sus hijos. Hoy se priorizan diversos programas educativos, entre ellos los de alfabetización. Sobre la colaboración de Cuba y la participación de Haití en el evento Pedagogía 2015, expresó: es importante porque el gobierno haitiano está en un proceso de reforma educativa y que queremos contar con la experiencia del modelo cubano. Es por eso que voy muy feliz de participar a ese evento. Mientras, en todo el país, se prepara el comienzo de la sexta etapa de la campaña de alfabetización, a la que deben incorporarse unas 200.000 personas. Desde Haití reportamos Carlos Rodríguez, Lecnoy Borrell y Norma Marta del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como hayamos informado, durante esta mañana delegaciones de Cuba y Estados Unidos sostuvieron conversaciones sobre temas migratorios. Ambas partes ofrecieron sus impresiones sobre los diálogos de hoy. A continuación transmitimos la alocución del subsecretario asistente para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, Edward Alex Lee. Well, good afternoon. My name is Alex Lee, and soy el subsecretario asistente del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Quiero leer una declaración y luego recibir tal vez dos preguntas. Hoy, el 21 de enero del 2015, los representantes de Estados Unidos y Cuba se reunieron en La Habana para debatir temas técnicos relacionados con los acuerdos migratorios de 1994 y 1995 entre los Estados Unidos y Cuba. La delegación cubana fue presidida por la directora general del Ministerio de Relaciones Exteriores para Asuntos de Estados Unidos, Josefina Vidal. Yo encabecé la delegación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos auspició en las últimas reuniones de julio de 2014 en Washington. Los Estados Unidos y Cuba volvieron a expresar su compromiso bajo los acuerdos migratorios para asegurar que la migración entre ambos países permanezca segura, legal y ordenada. También acordaron a revisar regularmente la aplicación de estos acuerdos para seguir asegurando la migración segura y legal entre Cuba y los Estados Unidos, que es congruente con nuestros intereses en promover mayores libertades y un mayor respeto de los derechos humanos en Cuba. El hecho de que las conversaciones de hoy hayan sido productivas y en espíritu de colaboración prueba que, a pesar de que hay diferencias y permanecen estas diferencias entre ambos países, los Estados Unidos y Cuba pueden encontrar oportunidades para seguir trabajando en temas de interés mutuo, así como seguir un diálogo respetuoso y profundo.
Además de debatir la aplicación bilateral de los acuerdos migratorios, intercambiamos ideas sobre otros aspectos sobre migración segura, como por ejemplo el regreso de los extranjeros excluibles cubanos, el programa de parol de reunificación de familias cubanas y también el seguimiento de los cubanos repatriados. Estas fueron las primeras conversaciones migratorias que se celebraron después de los cambios establecidos en cuanto a dirección y tenor en nuestras relaciones anunciadas por nuestros presidentes el mes pasado. Reflejan este nuevo énfasis de un diálogo y una participación conjunta. Esperamos con beneplácito seguir continuando viendo los avances que se han realizado sobre los temas tratados el día de hoy. Estas conversaciones son técnicas y hemos cubierto tendencias migratorias a través de un periodo específico y también a corto plazo. Ambos países han mostrado el aumento que se ha registrado en la segunda parte de diciembre y si bien hemos visto una reducción en las dos primeras semanas de enero. Los debates en estas conversaciones migratorias básicamente reflejan el compromiso de ambos países de lograr migraciones legales y ordenadas y seguras. Nosotros le explicamos al gobierno cubano que mi gobierno está totalmente comprometido a mantener la ley de ajuste cubano y las políticas relacionadas con migratoria, que normalmente se la conoce como pie seco, pie mojado, sigue en efecto. Y además de la ley de ajuste cubano, son las que siguen guiando la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Nos puede decir un poquito más cuando el tema de la repatriación de excluibles cubanos, porque no entendí muy bien, y en forma más amplia? Nosotros no hemos oído como parte de este gobierno de que el gobierno cubano esté interesado en reformas democráticas. Estados Unidos está dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas y relaciones, aunque el gobierno cubano no demuestre ninguna mejora en su respeto por derechos humanos. Estas conversaciones se concentran exclusivamente en temas migratorios y en ciertos temas específicos. Como todos ustedes saben, se van a llevar a cabo conversaciones mañana que abordarán el tema de una amplia gama de temas, así que su segunda pregunta yo creo que sería mejor hacerla mañana después de las conversaciones. Con respecto al retorno de los excluibles, es uno de los temas que hemos estado analizando con el gobierno cubano durante mucho tiempo, porque básicamente se relaciona a cubanos que nosotros creemos no deberían permanecer en los Estados Unidos por diferentes razones, o porque han contravenido la ley, o porque no caen dentro de cierta categoría, y nosotros creemos que deberían ser retornados a Cuba. Entonces, los debates que hemos tenido con los funcionarios cubanos ha sido en un esfuerzo de los funcionarios cubanos acepten el retorno de estas personas, que es una obligación de todos los países de aceptar a sus ciudadanos cuando quieran regresar a sus patrias.
Y de inmediato transmitimos las palabras de la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro. Bueno, buenas tardes a todos. Hemos concluido la ronda de conversaciones migratorias en la mañana de hoy entre representantes de Cuba y Estados Unidos. Voy a hacer unos comentarios en español y después voy a resumir algunos de estos comentarios en idioma inglés. La reunión se desarrolló en un clima respetuoso y constructivo. Hay aspectos en los que identificamos avances, progresos, en lo que se refiere al cumplimiento de los acuerdos migratorios. Reconocimos que ha habido un respeto al compromiso asumido por el gobierno de Estados Unidos de otorgar no menos de 20.000 visas al año a emigrantes cubanos, y que se ha producido un incremento también de las visas concedidas a ciudadanos cubanos para realizar visitas temporales a los Estados Unidos. La parte cubana ofreció información que demuestra la marcha satisfactoria de la implementación de los nuevos procedimientos migratorios cubanos contenidos en la política migratoria de nuestro país, que fue actualizada en enero del año 2013. Reconocimos que hay un incremento en la cooperación y la comunicación entre las agencias competentes de ambos países para enfrentar la emigración ilegal, el contrabando de personas y el fraude migratorio. La delegación cubana propuso realizar en los próximos meses precisamente un encuentro técnico entre expertos para intercambiar sobre el tema del fraude de documentos migratorios. Y coincidimos ambas partes en los resultados favorables que tuvieron los intercambios técnicos profesionales realizados recientemente entre el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y las tropas guardafronteras de Cuba para intercambiar sobre la ampliación de la cooperación. En segundo lugar, identificamos aspectos en los que hay que trabajar para solucionar problemas que persisten y que atentan contra la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios. En primer lugar, la parte cubana enfatizó que a pesar de las medidas tomadas, medidas eficaces, eficientes, tomadas por los servicios de ambos países, la persistencia de la política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano, que contradicen la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios, siguen siendo el estímulo principal a la emigración ilegal, al tráfico de emigrantes y a las entradas irregulares a Estados Unidos desde terceros países de ciudadanos cubanos que viajan legalmente al exterior. La parte cubana también señaló que no están siendo devueltos a Cuba todos los emigrantes ilegales cubanos interceptados en alta mar, lo cual es contrario a los acuerdos migratorios. Y trasladamos, por último, nuestro rechazo a la continuidad de la política dirigida a alentar a profesionales y técnicos cubanos de la salud a abandonar sus misiones en terceros países. En tanto, esta es una práctica censurable de robo de cerebros que además intenta privar de recursos humanos vitales a muchos países que se benefician de la colaboración cubana. Y esto señalamos que no se corresponde con el contexto bilateral actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Rosa Miriam Elizalde, de Cuba Debate. Usted acaba de manifestar que entre los temas que presentó la delegación cubana fue el rechazo a la ley de ajuste cubano y a la política pies secos, pies mojados. El representante, el jefe de la delegación norteamericana, acaba de decir que estas se mantienen intactas. Me gustaría saber exactamente en qué términos se discutió y también qué potestad tiene el presidente Obama para tomar decisiones ejecutivas que puedan impactar en esta ley, en esta política. Muchas gracias. El representante de Estados Unidos ya le explicó su posición.
La posición de la parte cubana yo se las acabo de decir. Nosotros tenemos razones para afirmar categóricamente que la política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubanos constituyen el principal incentivo, el principal estímulo para la emigración ilegal y también para las entradas irregulares. También incentiva el tráfico de personas y más recientemente hemos encontrado hechos crecientes de fraude de documentos cubanos con la intención de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Esta es una política y una ley, la política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano, que confieren solo a los ciudadanos cubanos un trato preferencial, exclusivo y único que no recibe ninguna otra ciudadanía en el mundo y por tanto nos lleva a la conclusión de que es el elemento fundamental que anima, que sigue estimulando estas salidas ilegales. Nosotros hemos hecho estudios de la ley de ajuste cubano, de la política de pies secos, pies mojados, y nosotros creemos, del lado cubano, la política de pies secos, pies mojados es una política, por tanto está en manos del gobierno y del Poder Ejecutivo decidir sobre la aplicación de una política. Y en el caso de la ley de ajuste cubano, ciertamente es una ley que solo el Congreso de Estados Unidos puede cambiar, pero el gobierno de Estados Unidos tiene potestad para pronunciarse en relación con la manera en que se implementa esa ley. Buenos días, soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Volviendo a este tema de la ley de ajuste cubano, miles de personas van precisamente cada año por esta ley de ajuste y esas personas también mandan muchas remesas al país. De cara al futuro, mirando un poco hacia adelante la historia, ¿qué es lo que Cuba pretende que sea el estatus que tiene, que deben tener los cubanos que emigran a Estados Unidos, y en este sentido, qué impacto cree que tenga en las remesas y en lo que los cubanos envían y es tan importante para la economía del país? Gracias. Yo me voy a concentrar en el tema de la ley de ajuste cubano. Miren, Cuba aspira a una relación normal con Estados Unidos, en el sentido más amplio, pero también en el área migratoria. Y uno de los objetivos fundamentales que ambos países nos propusimos al firmar los acuerdos migratorios fue el de lograr una emigración legal, segura y ordenada. Cuando firmamos los acuerdos migratorios, el primero de ellos en el año 94, en la letra de los acuerdos se plantea que a partir de este momento Estados Unidos va a descontinuar la práctica de admitir en Estados Unidos a los cubanos que llegan ilegalmente al país. Es algo que hasta el día de hoy realmente no se ha cumplido, y cuando discutimos los acuerdos migratorios, el objetivo y el propósito fue precisamente lograr algo así para normalizar. Lo raro en esta historia y lo extraño es que solamente una nacionalidad en el mundo reciba un tratamiento preferente, un tratamiento excepcional que ningún otro ciudadano del mundo recibe, y por tanto es lo que se presta para que haya una situación irregular en el flujo migratorio entre Cuba y Estados Unidos y para que sigan ocurriendo estos fenómenos que no están en el interés de ninguno de los países que continúen. ¿Qué hablaron ustedes de la posibilidad de firmar un acuerdo de extradición o si se entregaron unas listas en el sentido de pedir a ciudadanos cubanos como Luis Posada Carriles a cambio de que Cuba envíe a Estados Unidos a miembros de las llamadas Panteras Negras? Mire, ese tema, hoy nos concentramos en hablar solamente sobre cuestiones migratorias, acuerdos migratorios, política migratoria cubana, cooperación entre nuestros servicios, todos esos temas. Y mañana van a continuar las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos sobre dos cuestiones, restablecimiento de relaciones y otros temas bilaterales. Mañana me van a tener por acá también y estaré en condiciones, hoy no fue tratado ninguno de los temas bilaterales que no sean cuestiones netamente del área migratoria. Yo tengo dos preguntas. Primero es que, de acuerdo con usted,
usted cuál es el resultado más significativo que los dos lados han conseguido? Y la segunda yo voy a preguntar en inglés, perdón. Es que, for now, that we are very clear that the U.S. said that Estados Unidos dijo que la política de pie seco, pie mojado va a permanecer y ¿hay algún tipo de obstáculos? Obstáculos que pueden haber obstaculizado el proceso para poder solucionarlo. Como he hablado mucho de la política pie seco, pie mojado, la ley de ajuste cubano, me voy a concentrar en su primera pregunta. Hemos acordado continuar estas rondas de conversaciones migratorias que ambas partes consideran un instrumento útil y necesario para intercambiar. Segundo, hemos acordado seguir realizando encuentros técnicos entre contrapartes afines de cada país. Les mencioné ya que acordamos hacer un encuentro técnico sobre fraude de documentos migratorios y está en una fecha por determinar, de acuerdo a la conveniencia de ambas partes, y vamos a continuar encuentros técnicos entre el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y Tropas Guardafronteras de Cuba sobre la cooperación que estos servicios han mantenido por más de una década en el área de la interdicción de la emigración ilegal y el combate al tráfico de personas. Y fueron titulares en la emisión estelar la reunión de alto nivel sobre temas migratorios que sostuvieron hoy Cuba y Estados Unidos. El sepelio de la destacada actriz de la radio y la televisión Marta Jiménez Oropesa. El anuncio por el presidente venezolano de nuevas medidas para enfrentar la guerra económica en ese país. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles y Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Un placer y nos vemos mañana.